Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Lick. Buenas Buenas noches. noches. Vamos a dar unos 2 minutos para que se conecten sus demás compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Ok. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Vamos a iniciar la clase de este día. Espero que hayan descansado, espero que hayan practicado sus conocimientos de Excel, espero que hayan hecho el ejercicio. Y como primer punto, pues vamos a pasar lista a todos los compañeros. Empezamos con Adán Timoteo González. Presente. Muy bien. Carlos Francisco Durán Cañas. Presente. Cindy Beatriz García Martínez. Presente. Claudia Verónica Fuentes Blas. Presente. Daniela Noemí Ramírez. Daniela Noemí no nos acompaña. David Antonio Pérez. No nos acompaña tampoco. Edwin Alfredo Méndez. Emerson Adonai Méndez. Presente. Okay. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gilberto Antonio Álvarez. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jennifer Michelle Stephanie. Jessica Arelí Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores. Presente. Yoami Carolina Anzora. José Ever Campos. José Manuel Rosales. Presente. Jocelyn Angélica Sea. Presente. Carla Gabriela Argueta.
Kevin Jonathan González. Presente. Crisia Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Araujo. Presente. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. María Daisy de García. Mario Roberto Mejía. Marvin Antonio Landaverde. Presente. Milton Omar Cardona. Osvaldo Antonio Castro. Presente. Roxana Lisset Beltrán. Y Susana Carolina Juárez. Presente. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar la clase de este día. Quiero recordarles que es importante que ustedes asistan a la clase porque tiene una ponderación, además de que creo que están enterados que cierto porcentaje de asistencia tienen que cumplir para que ustedes puedan aprobar el curso. Entonces, los exhorto a todos para que traten de estar puntuales y que no falten a sus clases. Además, pues que cada clase pues aprendemos algo nuevo y en el curso avanzado de Excel pues tenemos que dominar ya estas cosas que estamos viendo. Como primer punto, primeramente vamos a continuar con el tema de referencias absolutas y relativas. También hay referencias mixtas que las vimos, las explicamos la clase anterior. Y dejamos un ejercicio bastante encaminado que yo les compartí. Así que me gustaría saber si alguno de ustedes pudo hacer el ejercicio. Yo lo hice. ¿Usted lo hizo? Sí. Aquí tengo un mensaje, no sé si... quiero ver los mensajes. Dice, buenas noches. Dije presente, pero creo que no se escuchó. Bueno. Tenían a lo mejor sus micrófonos apagados las personas, pero si gustan lo repito, si me están escuchando, Adán Timoteo González. No le... Presente. Ok. Emerson Méndez. Emerson Méndez, ¿nos escucha? Presente. Ok. Estoy leyendo los chats aquí que me han puesto de que no oyeron su nombre, ¿verdad? Pero Daniela Ramírez dice que dijo presente, pero no se escuchó. Bueno, lo importante es que esté presente. Jocelyn Sea. Presente. Sí. Bueno, asegúrense que encendido su micrófono, ¿verdad? Para que podamos escucharlos y para que puedan... Presente. Ok. Entonces, el compañero que hizo el ejercicio, si nos pudiera compartir su pantalla y explicárnoslo cómo resolvió el ejercicio que dejamos. Sí. Solo regálenme unos segunditos. En teoría tendría que estar compartiendo. Me confirman si les aparece, por favor. Sí. Sí. Ya la estamos viendo. Ok. Acá. Al final lo que yo comprendí, licenciada, es que usted nos pedía una sola fórmula para la parte aplicando la comisión para el mes 1, la comisión correspondiente para el mes 2 y el 3. Sí. Que cuando arrastráramos abono, igual se aplicara el 0.5 y cuando llegáramos hasta salario total, pues, ¿verdad? La suma
Quiero ver, la suma de los 3 meses más el bono trimestral más los $30. Sí. Con una sola fórmula. Sí. Entonces, esta es mi fórmula. Apliqué dos funciones if o dos sí, dos condicionales, en los cuales, haciendo uso de las referencias mixtas, ¿verdad? Absolutas y relativas, indicaba acá que para I21, quiero ver si I21 era igual a M21, me hiciera la suma de acá, la suma de H22 a L22, que son esos valores de acá. Si no, quiero ver. Ya no me acuerdo porque la hice justo después de la clase. Ajá. Y 21, que sería acá. Bueno, prácticamente lo que hice es que me comparara. Si aquí tenía mes 1, que me aplicara este 0.2. Al arrastrarla para acá, si aquí decía mes 2, que me aplicara esto. Lo mismo acá. Si aquí en el título tenía mes 3, que me aplicara esto. Cuando llegaba arrastrándola hasta acá, si aquí decía bono trimestral, que me hiciera, quiero ver, la parte del bono es la L22. No tengo la L22 acá, aquí. Ah, en la parte del bono que me sumara este H22 a L22. Y al final en salario total, sí, lo que tenía aquí en el encabezado era salario total, que me sumara todo esto, los 3 meses, más los $30 que tengo acá. Eso fue lo que hice. Entonces, si yo arrastraba la fórmula acá y acá, se aplicaba justamente las condiciones. No sé si era así que lo teníamos que hacer. Sí, ok. Bueno, lo felicito, Jesús, porque ha hecho ha mostrado un dominio del IF y de sus funciones anidadas, ¿verdad? Sin embargo, creo que se fue usted por el lado más complicado. Dígame qué pasaría ahí si le dice su jefe o si usted en un futuro dice, bueno, mire, ya tengo el cuadro de los 3 primeros meses. Ahora vienen los siguientes 3 meses. Yo le voy a dar otros porcentajes, no van a ser los mismos. Podría incrementar esta tablita hacia la derecha, uh-huh. agregar los otros 3 meses acá, uh-huh. y seguiría funcionando la fórmula. Quiero ver. ¿Seguirían funcionando las fórmulas si usted solo las copia? No, tendría que modificar por los encabezados, porque los sí. encabezados ya no serían mes 1, 2 y 3, sino que quizás, suponiendo que siga el mismo formato, 4, 5 y 6. Correcto. Entonces tendría que agregar eso. Ok. Sí, eso es lo complejo aquí, ¿verdad? Y la idea es que, como les dije, ustedes tienen que hacer una sola fórmula, que cuando la arrastren, ella sola se cambie. Y igual, cuando usted pueda insertar más meses o más filas, o sea, otros empleados, que la fórmula usted ya no la tiene que cambiar, solo la va a ir arrastrando. Entonces, ese era el objetivo. Algún otro Ah, okay. compañero, pero sin embargo, ha hecho un buen trabajo porque el IF, pues, sirve, nos, es una función muy poderosa también que nos ayuda. Pero es en otros casos, ¿verdad? ¿Algún otro compañero que haya hecho el ejercicio? Compañero, necesito participación de todos. Necesito que haga un esfuerzo practicando los ejercicios que hacemos porque
Es la única manera que vamos a aprender. Si usted solo se queda con el ejercicio que yo le doy y de ahí solo lo copian a otro lado, no van a aprender a dominar cómo se trabaja con funciones, ¿verdad? Entonces, me gustaría que todos hiciéramos el esfuerzo de practicarlo. ¿Alguien más intentó hacer el ejercicio? Necesito alguien más que me... un voluntario que me diga si por lo menos que lo intentó hacerlo. Yo en este caso, licenciado, lo único que realicé fue las referencias como mixtas, se podría decir, para entre las columnas y las filas. Sí. Prácticamente un poco como lo que usted realizó con la tabla, que era como de multiplicar. Muéstrelo, por favor. Lo que entiendo, miren, a este nivel que nosotros estamos, usted antes de tomar una acción en su hoja de Excel, tiene que hacer un análisis, ¿verdad? Porque creo que ustedes ya vieron tablas dinámicas, creo que han visto gráficos. Todo eso, usted necesita hacer un análisis, ¿verdad? Para saber lo que va a hacer. Entonces, usted tiene que entender la forma más fácil que Excel le proporciona. No me gustaría que existiera en ustedes como una anécdota que les voy a contar de una recepcionista que ella tenía su, a pesar de que era profesional, ella tenía su computadora y las facturas las hacía en Excel, porque de esa manera facturaba. Pero resulta que ella ponía todas las líneas de la factura y a la hora de sumar, en vez de utilizar las funciones de Excel, ella lo hacía aparte con una calculadora y así ponía el total. Entonces, no, ¿verdad? Eso es desaprovechar la facilidad que nos da la herramienta. Muéstrenos usted, Carlos, cómo lo hizo. Vaya, en este caso, como le mencionaba, solamente hice como un valor absoluto, una referencia absoluta y una mixta. Sí. En este caso, el salario base que está en la celda G7, la dejé fija para que solo se fuera cambiando las otras filas, ¿verdad? En este caso sería la E3, se multiplica la G7 por la E3, que es la comisión de 0.2. Sí. Y así sucesivamente, ¿verdad? La siguiente se va a multiplicar por la .15 y la siguiente por la .25, que son las comisiones. Correcto. Usted y al hizo... final ya se sumaría el salario total. Sí, usted hizo una fórmula, una primera fórmula en cada columna y luego arrastró para abajo y ahí le funciona muy bien, ¿verdad? De hecho, solamente en esta de 60 hice la fórmula y solo se jala para un lado y ahí o para abajo y se... Es un poco como lo que le mencioné que hizo usted de la tabla de multiplicar, que se jala para sí, izquierda o para abajo y se hace la fórmula. Sí, pero eso es exactamente, Carlos. Si usted se fija, si gusta, borre, no borre la fórmula que está en H7, esa no la borre. Que dice mes 1, primer salario. Esa no la borre. Borre todas las demás. O sea, ahí borre. Borre también esas. Bórrelas. Vale. Hoy solo arrastre siquiera a su derecha. Voy a arrastre hacia abajo, ahí el mismo rango marcado, arrastre, no, no. O sea, todo ese. Ahora arrástrelo para abajo, cópielo. Eso es. Hagan el cálculo. Sí, en este caso igual si se le cambian las comisiones, se modifica todo. Sí. Ahí cambian, van cambiando los montos. Vaya, ubíquese ahí en la primera, cabal.
Dice mes 1 el salario 300, que es el primero. Correcto. En la siguiente. Ahí. Correcto. Si se fija allí, usted está usando una referencia mixta. Esta sería una mixta, correcto. Ajá. Sí. Y aquí, si se fijó, usted solo copió las celdas hacia su derecha, copió hacia abajo y todo se le, perfecto. Porque está utilizando una referencia mixta. Es decir, le está diciendo a esa fórmula, mire, si yo copio hacia mi derecha, ¿verdad? Usted me tiene que variar las columnas, ¿verdad? En este caso sería la I y la J, ¿verdad? Correcto, porque tiene que variarme solo las columnas, porque el salario se va a mantener. En cambio, las columnas van a variar porque en diferentes columnas están los porcentajes de comisiones. Y si yo copio hacia abajo, usted va a variarme nada más, le dijo, las filas, ¿verdad? Porque las filas, porque se van multiplicando los demás salarios. Porque la columna no va a variar, ¿verdad? Porque se mantiene la columna G. Entonces, correcto. Perfecto. Esa era la fórmula mágica que yo les pedí. Si se fijan, solo es una fórmula mixta que usted hizo y eso le va a servir para todo. Para todo. Entonces, ese es el análisis que debemos de hacer. Ahora vaya hacia donde dice salario total. Quiero ver ahí cómo está. Salario total, la columna L. Ahí. Vale, ahí, correcto. Está toda la operación. Ahí es la sumatoria de todas las comisiones más el bono de telefonía móvil. Correcto. Vaya, muy bien, Carlos. Ahora, los demás compañeros, esa es la fórmula mágica que teníamos que hacer. Pero vamos a... quédese ahí, Carlos. Siga compartiéndonos su pantalla. Ok, ahorita. Vaya, aquí lo bonito de... cuidado ahí que se le desarmó una forma. Ahí borró algo, ahí en salario, ahí, correcto. Vaya, miren, aquí lo bonito de esto es que si usted sigue insertando, vaya, por ejemplo, le van a decir, mire, fíjese que ahora traemos, y lástima que ahí movió usted, ¿verdad? Esas, como yo se los había dejado, Carlos. Vaya, aquí lo bonito es lo siguiente. Inserte una columna ahí, correcto. Inserte una columna. Muy bien. Póngale ahí mes 4, por ejemplo. Va. Y supóngase que allá en la donde están las comisiones, después del 25, ahí va a poner el porcentaje de la comisión 4. Póngale 0.20, no sé, 0.20. Va. Ahora váyase a mes 4. No, váyase a mes 4. Ahí no hay nada, no hay fórmula. Yo no necesito hacer ninguna fórmula más porque la combinación de las referencias relativas más la mixta que ya tengo yo me va a copiar automáticamente. Copie solo la celda esa que tiene a la par, solo cópiela. En automático. Hoy cópiela para abajo. En automático. ¿Qué pasó ahí? ¿Cambió algo, Carlos? No. No ha cambiado nada, ¿verdad? Sigue utilizando la fórmula que hizo desde el inicio. Y así, si usted le dicen, vaya, mire, ahora vienen las comisiones de los siguientes meses que nos faltan del año. Usted puede insertar ahí todas las columnas que quiera y automáticamente usted ya no va a tener que armar ni una fórmula. ¿Entienden la facilidad y la versatilidad de esto? ¿Compañeros? Sí. Sí.
Entonces, eso es el análisis que ustedes tienen que hacer. Muy bien, Carlos. Así era el ejercicio. ¿Perdón? No, excelente. Nuestro compañero Jesús también él hizo, pero él lo hizo más complicado, ¿va? Y allí, imagínese, usted le da, usted es el experto en Excel. Entonces, usted le da a otro usuario esta hoja ya armada. Entonces, él dice, vaya, acá está, ya no te vas a preocupar. Y el otro usuario solo va a ir llenando los datos y copiando y pegando, ¿verdad? Ya no va a tener que complicarse porque usted ya le hizo el trabajo más difícil. ¿Me explico? Ok, Carlos, si te gusta, deje de compartir. Vamos a les voy a yo a explicar más a fondo esto, porque, como les digo, el objetivo es de que nos quede claro cómo hacemos uso de esto. Si alguien tiene alguna pregunta ahorita, pues, por favor. ¿Ven todos mi pantalla? Sí. Sí. Okay. Okay. Están viendo todos mi pantalla, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la fórmula mágica que hizo Carlos y es la que yo les estaba pidiendo? Es exactamente esta que está acá. Si se fijan acá, nosotros podemos borrar aquí todo. Borramos aquí todo. Solo dejamos la fórmula acá. Estamos diciendo nosotros entonces. Mire, constrúyame, le estoy diciendo una referencia mixta donde la columna H no varíe porque en la columna H está mi comisión que va a aplicar para todos mis salarios. Sin embargo, la fila 7, cuando la copie, sí me la va a variar porque los salarios van cambiando de fila. Eso es lo que dice esta fórmula. ¿Y qué dice? Multiplíqueme. Entonces le dice, multiplíquemela por I3. ¿Y qué tenemos en I3? Pero en I3 le estoy diciendo, en la celda I3 le estoy diciendo, mire, la columna, varíemela, porque si yo arrastro hacia mi derecha, ya la comisión de este mes está en la siguiente columna. La comisión del mes 3 está en la siguiente columna. Entonces, solo manténgame fija la fila, porque la fila se va, el salario en la fila se va a mantener. ¿Okay? Eso es lo que le estamos diciendo a esta fórmula. Diferente acá, ¿verdad? Diferente acá, que acá le estamos diciendo, mire, acá, perdón. Diferente acá, ¿verdad? Aquí le estamos diciendo, mire, la H7, que es donde se encuentra el salario, multiplíquemelo por la celda I4. ¿Y quién es I4? Es el bono trimestre, ¿va? Pero como el bono trimestre va a ser el mismo para todos, entonces manténgame ese valor de la I4 constante, aunque yo lo copie. Si yo lo copio a cualquier lugar, ese valor se va a mantener constante. No así el de la H7. Si yo lo copio, va a variar porque ahí no le estoy poniendo ninguna referencia absoluta. Ok. Y acá,
Acá teníamos entonces, ¿copio yo hacia acá? ¿Copio yo hacia abajo? Y miren, automáticamente, comprobemos. El 20% de 250 será 50. El 15% de 250 será 37.50. Si gustan, hagan ahí su operación para comprobarlo. Y aquí, bueno, aquí vamos a poner, ¿y qué teníamos en lo que yo les mandé? Luego, hiciéramos una suma de todas las columnas, ¿sí? Esta, más esta, más esta, más esta, más esta. Y ahí está. ¿Se entiende? ¿Se entiende, estimados compañeros? Entonces veamos aquí lo bonito de esto. Resulta que viene mi jefe y me dice, bueno, mira, ahorita vamos a insertar los otros 3 meses de comisiones, pero a esos 3 meses van a llevar diferentes porcentajes. Ah, ok. Entonces, va a venir el usuario y va a insertar 3 columnas acá. Okay. Y de ahí yo solo copio hacia mi derecha, copio hacia abajo y le vamos a poner acá mes 4, mes 5 y mes 6. Ay, aquí es. Me faltó llegar hasta abajo. Ok. Bueno, dígame, por favor, ¿cuáles son las nuevas comisiones que tiene? Bueno, para el mes 4 van a ser 0.10%, 0.1. Para el mes 5 van a ser 0.3. Y para el mes 6 va a ser 0.2 también, igual que el primer mes. ¿Se fijan? Estimados, ¿estamos atentos? Sí. ¿Se fijan que automáticamente él hizo toda la operación? Ya no necesitó hacer ningún cambio. ¿Vean? Y resulta que, es que fíjese que ahora ya vino otro empleado más. Ah, ok. ¿Quién es el empleado? Vamos a poner un nombre aquí. Vamos a poner a don Carlos Durán. Si se fijan, ya operó también acá el nombre. Entonces, le ponemos también ventas. Ventas solo arrastramos. Y le vamos a decir, ¿cuál es el salario del señor Carlos Durán? Mire, él gana 350. Automáticamente, si se fijan, le llenó todas las celdas. Miren. Ayúdenme a perdón. Ayúdenme a comprobar que estos porcentajes están buenos, por favor. Suba, ajá, déjalo ahí para ver las comisiones. Uh-huh. Por favor, 0.3, 0.2. Mes 4. Estoy viendo que sí me funciona con la fórmula, así como lo había hecho con los if. ¿Le funcionó? Anidados, sí. ¿De verdad? Al parecer. Calcule bien, porque ahí usted lo tiene limitado los if a las columnas existentes, ¿verdad? Igual, sí le funcionó, pero vea, estaba más sencilla la solución. Aquí lo único que hicimos fue construir esta fórmula y de un solo.
Sí, los mismos valores tengo. ¿Te Ya lo funcionó? hice por separado también y Ah, bueno, solo entonces sí quiero le funcionó. ver salario total. Aquí creo que está la variación en salario total. Ajá. Ya, aquí tenemos un problema. ¿Ya lo observaron? El salario no cambia. El salario no cambia, correcto, así es. ¿Por qué no ha de cambiar? Bueno, mire, no cambia porque fíjese que aquí estamos haciendo una operación de suma, sumando las celdas, solamente las celdas que teníamos al inicio. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Sencillo, ¿verdad? Usamos mejor la función suma que nos permite sumar por bloques y la ventaja es que él cuando usted inserta una nueva fila, él se da cuenta y automáticamente modifica el rango. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Pero vamos a ver si es cierto, al modificar, al insertar más columnas, él nos va. ¿Qué pasó aquí? Aquí. Bueno. Correcto, ahí estaba el problema, ¿verdad? Pero usamos la función suma entonces y miren, está resuelto el problema. Vamos a ver qué sucede si nosotros insertamos otras tres columnas más. Me dicen, sí, mira, pero ahora ya, aquí vienen para los siguientes meses, necesitamos los cálculos de las comisiones de esos meses. Entonces me dicen, ok, para los siguientes meses las comisiones van a ser 0.15, 0.25 y 0.30. Ok, entonces vamos a ver si me funciona esto. Yo solo voy a arrastrar. Me hizo el cálculo, me varió el salario total. Lo mismo voy a arrastrar hacia abajo. Ahí está. Ok. ¿Les queda claro, señores? Sí, ¿Hay queda alguna claro. duda? ¿Hay alguna duda? Todo claro. Todo claro, ¿verdad? Si se fijan, sencilla, miren la fórmula que usamos. Esa fórmula nos resolvió todo el problema. ¿Queda completamente claro? Sí, queda claro. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que me lo demuestren, para que pongan en práctica sus habilidades. Como entendimos ya lo que son las referencias mixtas, ¿para qué se ocupa bastante esto? Mire, también se ocupa cuando nos piden hacer una matriz, ¿verdad? En este caso, se recuerdan que hicimos un ejemplo de una tabla de multiplicar. También se usa mucho en las matrices de riesgo, ¿verdad? Donde nos piden muchas veces un listado de riesgos, clasificarlos, ¿verdad? La probabilidad que se den los riesgos nos dicen, puede ser muy alta, alta, media, baja y muy baja. Les estoy explicando la tabla. Y la consecuencia puede ser mínima, menor, moderada, mayor o máximo. Entonces, los que nos piden son los números de estas multiplicaciones, ¿verdad? Porque dependiendo de eso, yo voy a sacar
el número de riesgos de acuerdo a probabilidad y consecuencia que yo tenga. Entonces, como nosotros ya somos expertos en este tipo de cálculos, vamos a hacer el ejercicio siguiente. ¿Se copian, por favor, esta tablita? ¿Sí? Rápido. Lo que tiene que tener son nada más estas columnas. 1, 2, 4, 8, 16. Y esta fila. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a construir una fórmula que cuando ya me den estos resultados, porque estos son los resultados que yo voy a llenar, que me los van a dar, que es la cantidad de probabilidad de riesgos, yo ya voy a tener las fórmulas aquí listas para que yo solo voy a poner los datos y él me va a operar. ¿Cuál es el resultado de, por ejemplo, un riesgo con alta probabilidad que suceda? Tenemos 5 riesgos, pero su consecuencia es mínima. Entonces, 5 por 1, la calificación de ese riesgo va a ser 5 por 1, 5. La probabilidad de que es de los riesgos alta por la consecuencia menor 2 va a ser 4 por 2, 8. 4 por 4, 16. Así sucesivamente. Entonces, copiémonos por favor esto. Intenten hacerlo. ¿Queda claro el ejercicio? Sí, va a ser similar al que hicimos la clase del viernes. Es correcto. Va a ser similar al ejercicio que hicimos de una tabla de multiplicar, ¿verdad? Hagamos el ejercicio, intentémoslo hacerlo, por favor. Aquí la clave es que usted sepa identificar cuándo. Bueno, referencia relativa es la que se usa siempre porque cuando usted copia una celda, automáticamente se da la copia relativa a sus columnas o filas. Cuando es referencia absoluta, ya vimos que usted le puede anteponer el dólar tanto a la fila como a la columna para que esa columna se mantenga constante y no varíe. Puede ser mixta si yo le digo que me varíe solo la fila o sea la columna. Entonces, aquí referencia relativa no, ¿verdad? Porque si yo solo hago la operación acá y digo esto por esto, perfecto, la primera sí me la hizo bien, ¿verdad? Pero si yo bajo, no, ¿verdad? Esto es mentira, ¿verdad? Porque 1 por 2 no es 120, ni 1 por 4 es 20. ¿Y si la copio a mi derecha? Tampoco, ¿verdad? Me puede dar en la segunda, aquí sí, ¿verdad? Pero ya acá, miren, no, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, entonces le voy a poner referencia absoluta. ¿Cómo ponemos referencia absoluta? Usted le puede dar F4, estando sobre la celda. Construyo ahí que las dos, tanto fila o columna, se mantengan constantes. Si le vuelvo a dar F4, le digo que solo me varíe la fila. Y si le vuelvo a dar F4, que solo me varíe la fila. Con F4 voy yo cambiando el tipo de referencia. Ok. Le voy a poner referencia absoluta a la celda C4. Ahí me funcionó, ¿verdad? Ah, muy bien, digo yo. Ahí me funcionó. Pero si la copio hacia mi derecha, no, ahí no me funciona. Porque 2 por 5 no es 5. 4 por 5 no es 5.
Y esta matriz es pequeña, ¿va? Puede haber una matriz grandísima donde usted sí se puede hacer, sí, claro, se puede hacer, pero tendría usted que ir construyendo por lo menos, ya sea en la columna o en la fila, una fórmula para poder completar la matriz. Ok, ¿alguien que haya hecho ya el ejercicio? Estimadísimos. Yo envié la imagen porque estoy en clases en el celular y en la compu, pues estoy trabajando, ¿verdad? Sí. Ya envié la imagen. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, veamos. Compañeros, ¿qué dicen de la fórmula que hizo la compañera? ¿Creen ustedes que si arrastramos hacia la derecha y hacia abajo esa fórmula va a funcionar? Estimadísimos. Considero que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, igual. Ok, alguien que me muestre ahí, por favor, el ejercicio. La compañera no puede porque dice que. ¿Alguien que quiera compartir su pantalla y nos demuestre? Si gusta, le muestro la mía. Perfecto. Okay, ahorita comparto. Listo, me confirma si le aparece. Okay. Okay, entonces lo que yo hice, bueno, aquí hice la fórmula. Lo que hice fue fijar ¿cómo se llama? La fila 4 acá Sí. para C, para que a la hora de arrastrarla hacia abajo, me funcione. Igual acá lo que hice fue fijar nada más la columna B para que al hacerla hacia la derecha no me cambie de columna C, D, E, sino que se mantenga ahí. Okay. Ponga ahí otras, ponga hacia abajo, ponga otras tres celdas, llénelas ahí. Póngale número bajo, ¿verdad? Para que. Ok. ¿Ya vieron el efecto? ¿Vieron el Sí, efecto? lo Él es arrastra inteligente, automáticamente. dice, ah, aquí me están pidiendo más, en la matriz me están pidiendo más valores y él automáticamente se los copia. Haga lo mismo allá con la fila, póngale ahí a la parte 16, póngale otro número, vamos a ver si lo hace. Ahí no, ¿verdad? Creo que aquí no, solo en filas. Pero igual, si usted arrastra esa forma, esa cabal, la arrastra, tiene que funcionar. 8 por 5, 40. Y arrastre hacia abajo. Pero verdad que eso es una nueva función de Excel, porque antes yo me recuerdo que lo arrastraba hacia abajo, o sea, la fórmula, Y no se lo solo copiaba. si era tabla, solo si era tabla, Sí. ajá, si no, si era un rango de datos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, sí, es una nueva, podríamos decir que es una novedad. Y esto que estamos usando ahí, esa no es función, sino que es una fórmula, ¿verdad? Es una fórmula con referencias absolutas. ¿Ya?
Los demás compañeros, póngase ahí, por favor, en la celda C5. Cabal. Ahí, los demás compañeros, copien esa fórmula, por favor, en su ejercicio. Con esa fórmula que copien nada más, con esa celda, eso es, ustedes arrastran y ahí se les hace fácil la vida. ¿Alguien más que haya hecho el ejercicio? ¿Otro compañero que nos quiera compartir el ejercicio? Esto es como el inglés y como la matemática, ¿verdad? Si usted no lo practica, usted no va a aprender. Perdón. Entonces veamos qué es lo que nos mostró ahí Jesús, qué es lo que él hizo. Era la tablita de al inicio que le envió. Esta tabla que estoy mostrando, sí, esa es la que ustedes hicieron. Yo aquí solo les voy a explicar nuevamente. Yo le digo, primero hago el análisis y como les dije, aquí en la primera celda yo tengo que buscar qué fila me va a mantener constante y qué columna me va a mantener constante. Ninguna celda puede ser constante porque todas las celdas varían cuando yo copio. Entonces, la fórmula es como nos la explicó Jesús, ¿verdad? Yo le digo, manténgame constante la columna B. Y estoy en la celda B5, entonces la celda 5. A la 5, en la fila 5 no le pongo nada porque esa cuando yo la arrastre hacia abajo, sí me va a variar. Pero si la arrastro hacia mi derecha, ahí no tendría que variar. Entonces le digo, me lo va a multiplicar por la celda C4, que es donde está el número 1. Entonces, C, que es la columna, esa sí me la va a variar si yo la copio hacia la derecha, porque son diferentes columnas donde están los valores de consecuencia. Pero la fila es así, no me la cambio. Sería la fila C. C4, ¿verdad? Y le doy enter. Entonces acá, con ese análisis que hice yo nada más para la primera celda, copio yo hacia mi derecha. Tienen que darse esos resultados. Igual copio yo hacia abajo. Y tienen que darse los resultados. Si alguien quiere comprobarlo, por favor. Vamos a variar. Y me dicen, no, mira, ahora cambiaron todos estos valores, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a poner aquí 2. Tuvo que variar todo lo de esa fila. Aquí vamos a poner 5. Miren. Aquí 1. Vamos a poner aquí 20. Y aquí pongamos 10.
Lo mismo va a suceder cuando yo, si yo cambio los valores que están acá. Ponemos 10 acá. 10 por 5, 50. ¿Y qué es lo que está haciendo él realmente? ¿Qué es lo que está operando? Quiero ver. Y vamos a pasar una auditoría para ver. Ahí está. ¿Vean? Ok, entonces, eso es en relación a las referencias absolutas. Sí me gustaría que hagan este ejercicio, por favor. Pongo aquí la pantalla para que copien la fórmula, que esta es la fórmula clave. Y también la clave es operar con función suma para que yo, cuando inserte las columnas que yo quiera, automáticamente se va a ir procesando el valor de la celda. Lo mismo acá, ¿verdad? Aquí, si se fijan, lo que hicimos fue operar con la función concatenar, que igual ya la arrastra, pues automáticamente se va a copiar. Aquí lo que hicimos es que aquí usamos la función valor texto, ¿verdad? En estas celdas usamos referencias mixtas. Y en esta celda usamos referencia absoluta. ¿Alguna duda, compañeros? Les copio esta, les sirve esta hoja de ejercicio. Se la voy a copiar en el chat para que hagan todos el ejercicio, ¿les parece? Y a la vez sí, por favor. Les voy a dejar la matriz de riesgos, que es un buen ejemplo. ¿Sí? Sí, por favor, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? No, todo entendido. Ok. Vamos a guardar este archivo entonces, se lo voy a compartir en el chat. Me toma asistencia, por favor. Que me incorpore un poquito más tarde. ¿Cuál es su nombre? Edwin Alfredo. Edwin Alfredo. De Cartagena. Ok. Gracias. Buenas noches, yo también me incorporé un poco tardecito. ¿Cuál es su nombre? María Daisy Martínez. Sí. Ok, María Daisy Martínez. Yo igual, maestro. Yo igual me incorporé un poco tarde. Roxana Beltrán. Roxana Beltrán. Ok. Gracias. José Bercampo también, por favor. José Bercampos. Sí, yo les comentaba a todos sus compañeros, los exhortaba a que hagamos un esfuerzo para que estemos puntuales, ¿verdad? Que además de que es una evaluación por asistencia que se les hace, pues también ustedes no se pierden no se pierden los ejercicios de inicio a fin. Ahorita les estoy copiando el ejercicio. ¿Ya lo miran? Aún no. Todavía no.
¿No lo ven? Todavía no. No. Creo que solo a Carla se lo mandé, no sé por qué. Perdón, es que he estado pegado aquí solo a Carla, o tengo que decirle a todos en la reunión. ¿Hoy sí revisen? Sí, hoy sí. Ok. Bueno, entonces, ahí con ese archivo ustedes pueden practicar, por favor. ¿Por qué la insistencia, como les digo, en que entendamos bien el tema de esto de referencias absolutas? Porque si usted no entiende el concepto de referencia, no va a caer en la cuenta en las demás, en las funciones que vamos a ver a continuación. No va a caer en la cuenta en el tema de... ya los temas más complejos de Excel. Por ejemplo, cuando ya trabajemos con macros, cuando trabajemos con... La idea de los macros es a usted hacerle el trabajo más fácil. Entonces, para hacerle el trabajo más fácil, se construyen pantallas para ingreso de datos, ¿verdad? Pero todo eso trabaja en base a referencias. Si usted no entiende el tema de referencias, se le va a hacer más complicado entender las funciones que vienen a continuación. Así que yo los exhorto también a que traten de hacer los ejercicios, entiendan bien los dos ejercicios que he puesto ahí, ya van con las fórmulas, y si usted entiende bien cómo hacer una referencia. Y también les enseñé cómo poder. Faltó en el ejercicio hacer una referencia hacia una celda nombrada, pero sí hicimos el ejercicio donde nombramos una celda y al copiarla automáticamente ese nombre también se replicaba, ¿verdad? Entonces, eso es otro que lo entiendan también, porque una celda nombrada puede ser una celda, puede ser un rango de celdas también. Y se pueden hacer referencias a esa celda o a ese rango de celdas. Entonces, ese concepto tiene que quedar bastante claro. Ya mañana vamos a ver el último tema que tenemos de esta primera semana. Y espero pues que hagan los ejercicios. Y en lo que viene ya no vamos a hacer referencia a eso, ¿verdad? Porque se entiende que eso va a tener que quedar ya claro. Si tienen alguna duda, pregúntenla, consúltenla. Si usted encuentra cuando está haciendo el ejercicio alguna duda igual, me la puede consultar en la siguiente clase. Y con el mayor de los gustos se la vamos a aclarar. Así que llegamos hasta aquí. Si no tienen ninguna consulta, tengan todos muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Buenas noches. Buenas noches.